Hola, ¿qué tal, amante de los videojuegos? El día de hoy le vengo a traer este gran juego, Slime 3. Este juego es de la PlayStation 2 para la PlayStation 3. Este juego lo va a encontrar en la descripción de mi video y le va a aparecer en este servidor. Solamente tendrían que hacer es descargar estos 5 archivos en formato RAR. Uno por uno lo descargan. Si ya descargado, le va a aparecer como a mí. Yo los tengo acá. Acá están los 5 archivos. Y solamente tendrían que hacerlo así como hago yo en el video. Y extraer aquí. Haciendo eso, le va a aparecer este archivo de 4 GB 353. Como saben, un juego pasando los 4 GB no puede entrar en una USB formato FAT32. Entonces, nosotros lo ponemos en este USB. Como ven acá, está mi USB. Pongo propiedades y sistema de archivo NTFS. Ese es el sistema que tienen que hacer para que le entre el juego. Solamente harían así. Formatear, si está en FAT32, formatear y nos dice sistema de archivos de FAT32, pone NTFS y iniciar. Yo no lo hago porque ya saben que ya está el juego, ya está en ese formato. Entonces, eso sería todo y nos vamos para terminar lo que es el video, nos vamos a la PlayStation 3. Continuamos con el video y lo que ahora vamos a hacer es activar el gen. Apretamos X. Ya saben que no tienen que poner lo que es el USB porque si no puede dar error al gen a ejecutarlo. Entonces, ya habiendo hecho esto, nos vamos a ir al Irisman para poder instalar lo que es del USB a la PlayStation 3 el juego. Antes de ejecutar lo que es el Irisman, les recomiendo poner su USB a la PlayStation 3. Ahora lo que vamos a hacer es apretar Start, X, X, y nos vamos donde dice Depth, y abajo HDD 0. Nos vamos donde dice Packages y apretamos X. Como ven, el juego yo ya lo copié y en la parte derecha vendría a estar lo que es el USB, pero como mi USB está fallando un poco, no me sale. Voy a intentar de nuevo. Esperamos un rato que cargue. 5 minutos después. Como ven, acá está mi USB. Solamente tendría que poner X. Acá está el juego. Triángulo. Y ponerle copy. Así, el USB se va a pasar al PlayStation 3. Ya habiendo hecho eso, solamente apretamos lo que es el botón de PlayStation 3. Y ponemos salir de juego. Ya habiendo copiado lo que es el juego al PlayStation 3, ya podrían sacar lo que es su USB. Ahora nos vamos a instalar lo que es el juego. Nos vamos a administrador de archivos PKG, X, instalar archivos PKG, X, y almacenamiento del sistema de PlayStation 3. Acá es donde nos va a aparecer lo que es el juego. Solamente apretamos X, se va a instalar. Pero como ven, yo ya lo tengo instalado para ganar tiempo, ¿no? Entonces, como ven, es algo sencillo y ahora vamos a probar lo que es el juego. Hola,
acá este juego tiene varios idiomas como el italiano, español, el alemán, francés, inglés. Y este no me acuerdo cuál es. Será noruego. La cosa es que tiene un montón de idiomas, neerlandés y portugués también tiene. Entonces nosotros vamos a ponerle español. Bueno, mejor dicho, yo. X. Y acá lo que voy a hacer es poner Star. Yo mayormente en mis juegos no suelo hablar, voy a bajarle un poco el volumen. Yo ahora estoy probando lo que es el juego y este juego tiene un problema. Tiene un problema de fotogramas por segundo. Se pone un poco levemente lento. Hay algunas personas que lo van a notar y algunas personas que no. Yo realmente lo noté sí, pero un poco. O sea, el juego es jugable. Como ven, es un poquito, pero si quieren solucionar eso, hay una manera muy fácil de hacer eso. Bájale todo el volumen para que me puedan escuchar. ¿Y qué es lo que harían? Para entrar a esa configuración que yo les digo, sería poner el botón, apretar el botón de la PlayStation 3, el que está entre Select y Start. Ya, ahora entrando acá, lo que van a ejecutar es L1, R1, izquierda, o sea el botón de izquierda, y cuadrado. Los cuatro dejan apretado al mismo tiempo por 10 segundos. Haciendo eso, sueltan y apretan el botón de Start. Y haciendo eso, va a aparecer una configuración escondida que vendría a ser lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a apretar. Los 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos y Start. Como ven, así de fácil salió la configuración. Entonces, nos vamos acá a la parte de abajo donde dice configuración. Apretamos X. Esto. Lo que está acá son los fotogramas de que vendría a ser el movimiento. No sé si todos conocerán, pero son los movimientos del juego y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo puse. Cada uno le va a parecer diferente. Van jugando a ver si es que con uno le va bien. Son como tres. Y hay algunos que le va a parecer en algunos mal, no lo sé. Yo le puse en este, lo puse en modo normal. Entonces apretamos X para que funcione el círculo. Entonces, acá yo lo veo mejor. Salta mejor, no lo veo más lag, pero eso sería cosa de probarlo. Como digo, en todos los juegos se puede hacer eso y le reduce lo que es el lag. En la gran mayoría de juegos, tanto como los Need for Speed, que algunos dicen que le va a lag, y eso que yo le estoy enseñando en una capturadora y lo estoy grabando desde mi computadora, como saben que la computadora jugando de todas maneras va a haber un pequeño lag, pero si yo lo jugaría de frente de mi PlayStation 3 con un Splinter, sería el juego, se vería el juego. Estoy enseñándole ahora, se vería más fluido. Como le dije, hagan esa configuración que yo les estoy enseñando en este video para sus demás juegos que le va lento. Eso sí, esta configuración es para juegos de PlayStation 2, no son para juegos de PlayStation 3. Así que espero su like. Realmente lo hago con mucho cariño, mucha dedicación y con mucho amor los hago. Tanto lo que es el video, la música, el fondo, trato de hacerlo lo mejor posible. Y realmente lo único que les pido es que vean todo mi video, que dejen siempre su like. Veo que hay un montón de personas,
que me apoyan. Bueno, no es un montón, pero las personas que siempre me apoyan, que son como 50, 60, solamente dejan 5 likes. Por favor, esto lo hago con mucho cariño. Apóyeme, no solamente con las vistas, sino también dejando su like. Eso ayuda un montón al canal para que YouTube recomiende a otras personas mis videos y así poder ser más en este canal. Así que espero que le funcione. A mí sí me funcionó. Y como les dije, hay varios fotogramas que pueden moverlo, cambiarlo. Y ya depende de usted cuál es el que más les guste. El juego funciona perfecto. Algo que hay una página que dice la compatibilidad de lo que son los juegos. Y este juego no es tan compatible por lo que tiene lentitud. Pero con esta configuración soluciona toda esa lentitud. Entonces, gracias por verme. Dejen su like. Compartan. A las personas nuevas que están viendo mi video, suscríbanse. No se van a arrepentir. Y muchas gracias por verme. Espero verlos muy pronto y hasta la próxima.